Berde. Berde asko. Berde gehiegi. Pasadeundako suak agertu ziren egunkari guztietan, eta bestalde Kaparrosoko etxealde proiektuak piztu zuen polemika. Gainera, greenwashing hitza, hau da, zuriketa berdea, geroz eta gehiago entzuten da ahoetan. Beraz, Nafarroako gizartea benetan ekologista alda, goazten ikertzera bitartean alia. Comportamiento sensato. Hostia, qué complicado. Pues... En el algún bate que se atendió en Besala, ecología baino da lógicoa, ¿eh? Zen kontua da horrek laguntzen gaitu, pues izatea garena, simpleki. Es que iba a decir de crecimiento. Ah, ¿y por qué? Pues porque es como lo contrario al capitalismo, ¿no? Que todo el rato va en contra de los recursos que son limitados, pues un poco lo contrario, como de crecer un poco. Bueno, hau ekologiaren teoria. Eta teoria badaukagu denok, ez? Gero praktikan, ea nafarrek zer egiten duten euren eguneroko bizitzan ingurumena babestu eta errespetatzeko. Ea. Un segundiko! Mira, te veo la bici. Sí. ¿Sueles usar la bici todos los días? Sí. ¿Por qué? ¿Te parece importante? Intentar siempre que sea lo más coherente el discurso con nuestra implicación, ¿sabes? Claro, no podrá ser a 100%. Es complicado, ¿eh? Porque, por ejemplo, vas a un supermercado o vas a una tienda y, yo qué sé, temas verduras, fruta, en pocos sitios encuentras, por ejemplo, bolsas de... como los americanos que tienen las bolsas de papel, ¿sabes? Aquí es como impensable. Hombre, los americanos también envasen plátanos en plástico. Sí. Estatu batu errez ari garenez, haiek esportatutako hitz bati buruz hitz eginen dugu. Adi, hitz potoloana. Una pregunta, ¿tú sabes lo que es el greenwashing? Wikipediaren arabera, zuriketa berdea edo greenwashinga, erakunde batek bere jarduera ingurumena errespetatuz burutzen duela zabaltzeko egiten dituen gezur eta iruzurrezko aleginen multzoa da, jende aurrean bere irudi korporatiboa hobetzearre. Nire ustez gaur egun badago arlo bat dela pixka bat merkantilizazioaren ondorioz eta orduan bai da ekologismo kapitalista berde hori, ez? Baina gero bestaldetikan existentzen direla beste eskaintza batzuk, beste aukera batzuk ekologikoa ere, pues izatea prezio honean. Pero con todo lo hacen. O sea, con eso, con ser inclusivo, cuando luego hacen sí. Cosas que no... Eso siempre, marketing. Bueno, pues a lo mejor hay gente que si no le das mucha vuelta al asunto, no investigas un poco, que no creo que sea muy habitual el tema de leer a ver si esto es verdad o no, pues al final te lo crees. Claro, es complicado realmente. Si no se... no existe una ley, por así decir, que controle un poco a las empresas de, no, pues este producto es ecológico, ¿no? Pues tienes que cumplir una serie de características, si no, pues ecológico, puede decir cualquiera que es ecológico, pero igual no lo es. Bueno, va, nola geratzen gara orduan? Guri tokatzen zaigu egiaztatzea erosten ditugu produktu guztiak edo lobien gana izan alezakegu konfiantza osoa. Eta konfiantza baino, ekologia noren ardura da? Ekologia noren ardura da, gurea, gobernuarena, gintariena? Yo creo que cada una nos tenemos que hacer un poco cargo de nosotras mismas y ocuparnos de lo que está dentro de nuestra mano, pero tampoco lo veo coherente que estemos ahí intentando reciclar, poner el plástico aquí, no sé qué, no sé cuánto, y luego el 70% de las emisiones de dióxido de carbono lo hacen 50 empresas, ¿sabes? Las 50 empresas más importantes a nivel internacional, ¿no? Es como que nos están engañando, tío. O sea, yo aquí... No, el plástico aquí, no, no sé qué, no sé cuánto. No me ducha con agua fría. Venga, y hombre, y luego... Dena bezala, ba, gu geuk ez badugu kontuan hartzen gure kabos ala hil, ez, egin beharra dagola, pues ez dago ezer egiterik, zen gobernuetatik, instituzioetatik, ezer gutxi espero beharra daukagu, guk ez badugu bultzatzen. ¿Y usted qué opina del proyecto de macrogranja en Kaparroso?
Eta ekologia dagokionez zer? Zuzara ekologista? Si el ayuntamiento tuviera que tomar una medida ecologista, ¿cuál sería? Complicado, ¿eh? pues no sé, yo creo que pasa palabra. Este procedimiento de insistiría mucho en el tema del plástico. Pues yo creo que estaría destinada a las multinacionales, a que reducieran su uso o que intentaran, o sea, que fuera obligatorio que trabajaran en energías renovables. No, yo si puedo moverme en bici prefiero, o sea, creo que es más limpio y para distancias cortas sobre todo, sí. Yo creo que sale rentable. Erresa da, alkate, erresa da, bidegorrilla. Eta zuk uste tabernariek errespetatzen dutela, hori egiten dutela guztiek. Ea birziklatzen duten behira tabernariek. Bai. Bai? Bai, bai. Gu bai. Eta besteek? Besteek ere, nik pentsatzen dut, bueno, San Ferminetan lehen ikusten nuen denetik, ez? Pues igual llegaba uno, ego, alkuba, donde sea, no? Bai, ez da? Baina normal, hori ez. Jendea, altxatzen dut, eta? Ah, bai? Bai, ja, ezker gelditzen da giltza. Bikain. Zongi egiten duen danik. Bikain. Eta hemen, pues, bilbia.